Ya supera cualquier salario en Venezuela. Hace un año un kilo de carne costaba 7.000 bolívares. Hoy vale 350.000, muy por encima del sueldo mínimo, que está en 248.000 bolívares. Por lo menos yo, que tengo dos niñas pequeñas, un kilo de leche que en enero costaba 3.000 bolívares, ahorita cuesta 1.000.000 de bolívares. En los últimos meses, la hiperinflación ha destruido cualquier sueldo en Venezuela. Lo más básico, el queso duro, el más económico, el más simple, costaba antes, ¿qué? 80 bolívares, 70 bolívares, entonces un kilo de queso son 300.000, 350.000. 2.616% fue la inflación del año anterior, la más alta en la historia del país. El gobierno ordenó a varios supermercados rebajar algunos precios y este es el panorama hoy. Anaqueles vacíos y lo que hay está incomprable. Estábamos sobreviviendo, ahora de verdad creo que no vamos a poder ni sobrevivir. Terrible, la gente no puede comer aquí, un kilo de arroz cuesta 100.000 bolívares, te costaba 12 el año pasado. La crisis se acentúa mientras que en el interior del país se siguen produciendo saqueos pese a los controles de las autoridades.